Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comenzar el avance del capítulo número 4 de Babylon, que se supone que tenía que salir la semana pasada, pero no salió. Se supone que va a salir hoy, pero no se sabe. En otras páginas veo que va a salir el próximo 3, no sé qué día cae, el domingo. ¿El domingo va a salir? O sea, no lo entiendo. O sea, no se aclara, no sé si va a salir. A ver, se supone que va a salir hoy. Es 28 de esto, pero no sé, o sea, es que es como que un poco me está rayando la cabecita, ¿vale? En fin, vamos a presentar personajes. Está bastante bien esto, esta historia me ha llamado. Creo que es del mismo productor que Vinland Saga, porque la intro empieza igual, lo único que cambia es el nombre, nada más de los personas de la compañía. Pero es como que hacen lo mismo, o sea, no está nada mal. A mí me gusta. Qué puta madre, porque te mete un misterio que flipas, te lo juro, o sea, te pone en tensión el capítulo. Bueno, Zen tiene una visión y juicios sólidos basados en su larga experiencia en la Fiscalía de Tokio. El sentido de justicia es más fuerte que otros. La confianza de las personas que nos rodean es fuerte. Gusta Shinobu. La estación de policía estaba... Igashi Chuo, es un criminal. Es un criminal asistente. Cooperé con Masasaki a través de los límites de la organización para investigar. El que. Oh, esto es triste. Este es, creo que fue el que se murió. Atsuhiko Fumiyo. A veces golpeo al secretario del fiscal de la fiscalía del distrito de Tokio, pero las raíces son serias. Tengo el sueño de convertirme en fiscal rañando a mi jefe Masasaki. Hyasa Sekuro. Oficina de la Fiscalía Especial de Tokio. Personalidad fría del fiscal que no muestra mucha emoción. Tiene un tío del subsecretario de Asuntos Jurídicos. Bueno, son personajes importantes, ya te lo digo, ¿eh? Yasutaka Morinaga. Este es el puto que es el presidente. Instruyó a... ¿es el presidente o es el jefe? No sé. Instruyó a Masasaki... Para investigar el incidente como jefe del departamento fiscal del distrito de Tokio. Ariyoshi Hanta, este es el amigo del prota periodista. El mejor amigo de los tiempos de los 10 universitarios del reportero de Masasaki del Hinoichi Shimbun. Usé la extensa red de información para ayudar en la investigación desde atrás. Ah, este era el presidente, vale. Ryuchiro Nomaru. Como líder del partido gobernante, secretario del partido evidente, es visto como uno de los principales favoritos entre los candidatos para las elecciones. Mentira, porque al final resultó ser el más nuevo. Kaika Itsuki. Ay, quizá el puto de Itsuki. Llama la atención como el candidato más joven en postularse tras las elecciones presidenciales del ex concejo municipal de Sagamihara. Cosa que encima este cabrón, lo que promueve el suicidio, pues... No es lo mejor, ¿sabes? No es lo mejor que se puede hacer. Como presidente, ya te digo que no. Joder, que flipáis. No sé por qué. A ver, vamos a ver el avance. ¿Lo ves? Se supone que iba a salir el lunes, pero al final no salió. Es que yo no sé, me rayó un poco la cabeza, ¿vale? Imágenes grandes, pequeñas, vale. Vamos a ponerlo aquí, así vamos más rápidos. A ver, el capítulo número 4 se llama Seguimiento. Ha pasado un día desde la declaración de Samurai y el mundo estaba confundido. Si bien la búsqueda de arañas aún en pie, es urgente. En la etapa actual se enfrentan al hecho de que cuestionan su ilegalidad. No es que no ponía el guión, por eso me rean. Entonces, entonces, seguro es asignado a Masaki como un nuevo empleado. Vale, ¿qué pasó en los capítulos? Pues había una chica, más bien en general en la historia, desde que empieza el primer capítulo. Hay una chica que es sospechosa, o sea, que parece que es, bueno, un doctor que es sospechoso de querer fabricar unos tipos de drogas raras. Lo investigan, luego le encuentran que se suicidó. Se ahogó con el este que respiras y te ríes. No me acuerdo cómo se llamaba ahora.
El objetivo, en el capítulo de objetivo era, vale, encuentran a la chica, empieza a interrogar y todo, saben quién es, pero nada, o sea, porque habían encontrado la casa del presidente, pero nada. Después, en Revolución. Ah, por cierto, el capítulo 1 se muere el compañero del prota. El capítulo 1, ¿eh? Se suicidó, se ahorcó. Se ahorcó. Se ahorcó, se quedó colgando. Se ahorcó en su piso y yo en plan de no puede ser. Después, con el que estaba aquí, había el prota y otro policía, ¿no? En el capítulo 3, el otro policía está aquí con varias personas aquí en un edificio alto, se tiran todas a la vez cuando lo dice el presidente y ¡pum! Mueren todos. Y el prota se encuentra con la chica, que parece ser que la chica era la misma persona que. O sea, era la misma persona que estaba buscando. Con esos nombres, con esas identidades. En fin. Que fue manipulación, básicamente. La chica es una experta manipulando la mente porque es que ha hecho que se suicide un huevo de gente. La pastilla más. Bueno, parece ser que esta es la chica, no lo sé. No sé si es la chica que va a tener asignada el prota o es la chica mala, no lo sé. Bueno, aquí estamos viendo a Masaki. Serio, como siempre. Pues no, parecía. No, es el investigador, vale, es el otro investigador. Que también está ayudando en el caso. Y pues aquí están todos reunidos. Está todo el consejo de policía. El distrito de policía está aquí reunido. Es que esa. Cuidado. Es que está un clima muy tenso ahora mismo porque acabo de ver un montón de masacre, pues yo no sé, lo mismo la gente aquí se perturba y le da miedo. En fin, vamos a ver adelante. Vale, tiene sonido, entonces me callo y lo veis. Y después lo comentamos. Vale, disfrutando.自殺を認めることができない。自殺法。死人に口なしか。つまりこの捜査班も裏方になるというわけですな。我が国の政治体制は民主主義。とにかく、やばい選挙制度だよ。私と政治で勝負するつもりらしい。本気で自殺法が世に認められると考えているのかもしれない。次回、追跡。Joder. No sé qué deciros, ¿eh? Es que no he entendido mucho, o sea, la parte de lo. Uy. Lo habéis entendido al final. No he entendido mucho. Bueno, al final, media. Está hablando el policía y está hablando el presidente, creo. Bueno, el que iba a ser. El que era favorito. 罪に問うことはできない。死人に口なしか。つまりこの捜査班も裏方にそれはなのる。ニューヨークさん、どうだろう、como dicho。政策検事の立会事務官を務めさせていただき。Esta, vale, entonces puede que esta sea asignada. Vale, tiene sentido. 政治体制は民主主義です。とにかくやばい選挙制度だよ。私と政治で勝負するつもりらしい。本気でなんだ justicia o algo así, ¿no? ...世に認められると考えているのかもしれない。次回、追跡。 Está hablando como de. Claro, algo están hablando sobre. Casi por el final están hablando algo de justicia o algo así. No sé. No sabría qué deciros ahora mismo. Pero bueno, así nada más. Yo aquí lo dejo. Así que, vale, hasta la próxima.